Señor, abre mis labios. Adelanto a la aurora. Thank you.
Mi fuerza y mi poder es el Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabado todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Santo. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta.
Virgen Inmaculada y Santa. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una promesa de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente todos,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que venga nuestra ayuda, Señor, la poderosa intercesión de la Virgen María. Así nos veremos libres de todo peligro y gozaremos de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside esta misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con los sacerdotes y diáconos colaboradores, juntos encomendándonos a la bendición del Señor, pidiendo la bendición para todos ustedes, visitantes, peregrinos, todos los que estamos en esta celebración. También encomendándonos a Dios por el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. El día de hoy iniciamos este nuevo mes. El Señor nos regala otro capítulo nuevo, ya este mes de septiembre, para transcurrirlo bajo su bendición. Este mes muy significativo para nuestra patria, varias fechas muy especiales. El día de hoy, 1 de septiembre, el sexto informe presidencial, también para orar por nuestra patria, por nuestros gobernantes. También el día de hoy, 1 de septiembre, es la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios, patrona principal de la diócesis de Tlalnepantla, hermana diócesis aquí vecina, también que el Señor les asista, les bendiga en todo su trabajo pastoral. Nos unimos también a la oración a los hermanos de ESNE Sembrador, Radio El Sembrador, desde el Bajío y la Unión Americana, California. Y de una manera especial, quiero saludar y dar la bienvenida a los hermanos peregrinos Sun Chemical de Naucalpan, Estado de México. Les felicito esta peregrinación tan notable, nutrida, animosa, con mucha devoción. Que Dios bendiga su peregrinación, su trabajo, su familia. Muchas felicidades por esta peregrinación aquí presentes, hermanos. Pues bueno, vamos a disponer nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. El Señor es nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían, los salva de la muerte y en épocas de hambre les da la vida. El Señor es nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. En el Señor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estimados hermanos, hermanas, el Evangelio de hoy nos habla de la parábola de los talentos. Y esta parábola forma parte de un mensaje conjunto con otras 2 parábolas situadas ahí mismo en el Evangelio. Está la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del juicio final. Y así, son 3 parábolas que Jesucristo pronuncia a sus discípulos y nos recuerdan que tengamos en cuenta 3 cosas muy importantes para tenerlas en cuenta hoy, hermanos. Primero, nos recuerda que habrá un final de la historia, un juicio divino.
una exigencia de entregar cuentas, cada uno al Señor, al Creador. Llega el momento del final y llega el momento de entregar cuentas. Luego, segundo, nos enseña que mientras llega ese final, ¿cuál será, mientras llega ese final, del cual nadie sabe el día ni la hora, que debemos asumir la mejor actitud cristiana? Nadie sabe cuándo llegará ese momento final, pero mientras, nos enseña el Evangelio, tomar una actitud constructiva, una actitud valiosa como cristianos. Es decir, no se trata de un tiempo pasivo, de dejarse llevar por la inercia del tiempo, pues sí, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Más bien se trata de tener una actitud de vigilancia, pues el reino, el final universal o el final individual, puede llegar en cualquier momento, hermanos, en cualquier momento. Y de ahí la importancia de la vigilancia, la preparación y la conversión personal, la dedicación y colaboración para construir un mundo mejor, una comunidad, una familia, una sociedad mejor, con todos los dones y talentos, con todos los recursos que el Señor nos ha proporcionado. No podemos entregar un mundo o una sociedad tal como la hemos recibido. Tenemos un serio compromiso de hacer multiplicar los valores y aciertos de la comunidad. Y en tercer lugar, nos enseña el Evangelio para esta labor que todos debemos emprender, que el Señor Dios nos ha proporcionado una gran cantidad de herramientas, de recursos humanos y materiales. Y a estas herramientas y recursos que el Señor nos ha proporcionado, es lo que en el Evangelio nos presenta como la parábola de los talentos. En esta parábola, hermanos, el dueño representa a Cristo, a Jesucristo nuestro Señor. Los siervos vienen siendo los discípulos, cada uno de nosotros. Luego los talentos son los dones, los recursos humanos que el Señor encomienda a cada uno, el cuerpo, la salud, las cualidades físicas o intelectuales. También los dones, representan los dones, los recursos espirituales, la fe, la gracia, el Espíritu Santo, su Sagrada Escritura, los sacramentos, el ejemplo, la bendición de los santos y sobre todo la gran ayuda, la gran intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y de San Juan Diego Cuautlatoache. Son recursos humanos y espirituales que el Señor nos ha concedido. Luego también en la parábola, el tiempo que dura el viaje del Señor representa nuestra vida presente, nuestra vida actual. Y el regreso inesperado del dueño es el fin de la vida terrenal, la muerte de este cuerpo físico. En la parábola también, el pedir cuentas representa el juicio final, ya sea universal o personal, que juzgará sobre todo aquello que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer. Y así aparecerán dos tipos de siervos, dos tipos de respuestas. Primero, los siervos buenos y fieles, muy bien, los que se pusieron a trabajar, pusieron en acción sus talentos, sus cualidades, su empeño, su ímpetu, su iniciativa. Bien, claro que sí. O también, puede ser, los siervos malos, perezosos, flojos, apáticos, incrédulos,
los que aún creyendo, o según decir que conocen a Dios o que creen en Dios, pero no hacen nada, no ponen a trabajar esos talentos que Dios les ha dado, por muchos pretextos. Así pues, la enorme riqueza otorgada a todos nosotros no está destinada al solo aprovechamiento personal, de manera egoísta, utilitaria o mezquina. Estos dones, estos talentos, estas cualidades han de ser utilizadas en beneficio de los demás, de la comunidad, de la familia, de la iglesia, de la sociedad, del trabajo donde realizas tus actividades. Ahí. Por eso, hermanos, ahora, al escuchar esta palabra del Señor, todos nosotros ya no tenemos excusa para poder desempeñarnos de la mejor manera posible en su obra. No hay pretexto. Dios nos ha concedido innumerables recursos. Bendito el Señor. ¡Qué bien! Y ponerlos a trabajar nuestros talentos para que no tengamos que excusarnos de mediocridad, de flojera, de desidia cuando llegue ese momento del juicio. Hermanos, cuánta bendición en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, si los jóvenes, muchachos, muchachas, si los estudiantes, si los profesionistas, hombres o mujeres, consagrados, solteros, laicos, cuántas bendiciones para nuestra patria si utilizaran todos sus dones, todo su potencial, todas sus destrezas y cualidades en la obra de Dios, en transformar nuestra sociedad. Los buenos cristianos son aquellos que consagran sus dones, sus talentos, su energía, sus cualidades, sus aptitudes, sus recursos y toda su vida al servicio del Señor Jesucristo, al servicio de la comunidad cristiana, al servicio también ahí en su comunidad parroquial. Si aún, hermano, hermana, si aún no has puesto tus talentos al servicio del Señor Dios y de la comunidad cristiana, es el momento, ahora, en esta época, en este tiempo que nos tocó vivir. Pon todo lo que tienes, pon todos tus recursos en la presencia del Señor. No hay experiencia más gratificante que servir al Señor con todo lo que tenemos y todo lo que somos. No esperes más. Apresúrate a usar el talento que Dios te ha concedido y compártelo con los demás. Ahí en tu familia, ahí en tu colonia, ahí en tu trabajo, ahí en tu comunidad parroquial. Compártelo, ponlo en servicio de los demás. Y hoy que estamos delante de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, ella, nuestra Madre, encarna claramente esta actitud de la forma más bella y más plena. Ella ha recibido y ha acogido el don más sublime, Jesucristo en persona, el Dios verdadero, el Dios por quien se vive. Y a su vez, ella lo ha ofrecido a la humanidad con un corazón generoso. Así pues, hermanos, hoy también nosotros le ofrecemos todos nuestros talentos y le pedimos que nos ayude a ser servidores buenos y fieles para participar, cuando el Señor disponga, participar de la alegría de nuestro Señor Dios, de la verdadera felicidad que solo Él tiene preparada para todos nosotros. Amén. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Pongamos nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen,
y encomendémosle confiados las necesidades de todos. Y digamos todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz, por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de Sun Chemical, Naucalpan, Estado de México. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los radioescuchas de ERNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Salud y salvación. Recibe.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así es. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible, con tu gracia, vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó, y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. También de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a compartir la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos, hermanos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. A nuestros hermanos de la diócesis de Catepec y que desean recibir la Sagrada Eucaristía, les solicitamos que lo hagan dentro de su celebración, que se llevará a cabo a las 10 de la mañana. Gracias. Oh.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Palabra tuya, Santa.
de pie. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a que presentemos nuestra plegaria a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. San Juan Diego, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.